días, ¿cómo están? Son las 6:18 de la mañana. Les doy la cordial bienvenida aquí a este nuevo blog, a este diario vivir. A este diario vivir. ¿Cómo están, chulas? ¿Cómo les va? Espérenme, quiero ver algo aquí rapidito, rapidín. Ok. Andaba viendo algo, chicas. Pero no, vámonos. Vámonos, les cuento que estamos día miércoles. Nos vamos a ir ya. Voy ya camino al... Nos vamos a ir. Voy ya camino al trabajo. Ustedes saben, eso es mi rutina de todos los días. Bueno, los días que trabajo, ¿verdad? Ustedes saben que ahora solo trabajo lunes, martes y miércoles. Ahí en el restaurante. Y... ¿cómo se llama? Y ya voy para allá. Ya voy para allá, gracias a Dios. Hoy estamos miércoles, chicas. Estamos miércoles, gracias a Diosito lindo. Hoy me quise venir de blanco, nomás que les confieso algo, que mi playerita viene algo así como arrugadita. De abajo, más que nada. Ay, pero como me voy a poner el mandil, no importa. Ahora me he estado maquillando casi diario, porque el maquillaje que me he estado haciendo es bien fácil, chicas. Por eso lo he hecho, si no, no lo hago, de verdad. Pero el maquillaje que me he estado haciendo es súper fácil. A ver si no les grabo cómo es que me lo hago, y hace un cambio total en lo que es tu cara, ¿verdad? Y cuéntenme cómo están ustedes ahí, cómo les va. ¿Cómo les va? ¿Cómo les está yendo? Estamos a mitad de semanita. Ahorita estaba viendo, pues ustedes saben, ¿verdad? A mí me gusta estar viendo blogs, me encanta estar viendo blogs. Eso es lo que yo veo. Yo televisión no veo, si no me conecto bien con una novela, eso sí lo veo. Pero después de lo contrario, yo no veo televisión. A mí no me gusta. No me gusta, chicas. Y más con Esvin, menos. Porque Esvin, uy, tiene, le pone hasta 60 de volumen. Y eso me desespera a mí mucho, chicas. Y no me gusta. Me duele la cabeza. Me duele la cabeza. Y hay gente que llega a tu casa que no solo está llegando a una casa que no es su casa, y todavía le ponen todo el volumen. Eso es no tener educación. Para mí eso es no tener educación. No tener educación. Pero bueno, así es como me enseñó mi papá, y pues así crecí. Entonces, estaba viendo blogs. Yo me paso de un tema a otro tema. Estaba viendo blogs donde están decorando para otoño. Yo les confieso algo. A mí no me gusta. No me gusta, me gusta la decoración, me gusta la decoración, me gustan las flores anaranjadas, me llama mucho la atención, ¿verdad? O sea, en el sentido de que se ve bonito, pero no me gusta decorar en esta etapa, no me gusta decorar en esa etapa, no sé, siento que dura muy poquito la etapa. Y estar gastando dinero en balde por decorar unos cuantos días nada más de otoño, y luego ya se va otoño y viene ya Navidad. Ay, me pica la nariz. Y viene luego Navidad. No sé si a ustedes les pasa, pero yo cada vez que me maquillo y me... la nariz especialmente, ay, me pica. Me pica y no me la quiero estar tocando, porque pues traigo aquí el glow a todo lo que da, y se quita en la base. Oh, les estaba contando que esto de la temporada de otoño, a mí no me gusta decorar, ¿saben? Porque dura poquitos días, como les estoy diciendo. Lo que sí me gusta decorar es para Navidad. Para Navidad, eso sí, me encanta decorar para Navidad. Me encanta poner un montón de cosas en la casa. Eso sí me gusta. ¿Por qué? Porque dura todo el mes. Dura
fíjense, podemos empezar a decorar desde a finales de octubre o a principios de noviembre. Podemos empezar a decorar ya desde ese tiempo y dura todavía el mes de diciembre y dura parte del mes de enero, imagínense, es un buen. Y entonces, y tan bonita la decoración navideña, amigas, a mí me encanta mucho la decoración navideña, me fascina. Entonces eso sí me gusta decorar, pero ya para otoño de calabazas y de eso no me gusta, chicas. Y bueno, ahorita ya vengo camino al trabajo, las voy a dejar. Quiero ver si las puedo entrar, que se vengan conmigo a mi trabajo. Voy a ver si lo hago ahorita para que ustedes vean qué es lo que hago todos los días en mi trabajo. No siempre llevo la misma rutina, hago diferentes cosas. Pero quisiera que se vinieran conmigo. Voy a ver si me animo a bajarlas un ratito para que me acompañen ahí. Y ya luego ya, para que ustedes vean parte de lo que hago y todo. Voy a ver si las bajo un ratito. Y si no, pues lo hago la otra semana. Lo hago la otra semana. Así que sí, chicas. Gracias por acompañarme este día. Y hoy, chicas, hoy nos vamos a ver un partido. Así que prepárense, pónganse sus playeras de Cruz Azul o de no sé cuál es el otro que va a jugar, ya no me acuerdo. Y nos, a las Chivas y el no sé qué. Ah, ya no me acuerdo, chicas. ¿Para qué les voy a decir? Aquí les voy a dejar. De todos modos, al ratito ustedes van a ver el partido. Prepárense con sus bombones ahí para echar porras al equipo que ustedes les vayan. Nos vamos a ir, compramos los boletos la semana pasada. Compramos los boletos con Esvin y nos vamos a ir Fernandito, Florecita, Esvin y yo. A ver si se quiere ir Florecita, si no, pues nos llevamos a Víctor, que se vaya con nosotros, y que se quede Florecita y con su lema si ella no quiere ir. Pero si no, pues su papá sí le compró el boleto a ella para que se venga con nosotros. Así que prepárense, chicas, que nos vamos al rato a ver el partido de México. Ok, chicas. Bueno, entonces las dejo. Me voy a despedir porque yo ya vengo manejando. Aunque el venir en la cámara no me quita nada, porque ni las veo yo. Vengo concentrada con mi camino, pero de un ratito las volteo a ver, ¿verdad?
Mire, chicas, entonces ya queda limpio el horno. Está súper sucio, así está aquí también, pero esto ya no se puede lavar. Pero así lo dejamos. Y luego ya lo encendemos para que empiece a calentar. Y empieza a calentar el oven. ¿Me vieron? Aquí está toda el área de comida que hay que llenar. Y ahorita ya pusimos lo que es el café aquí, para que haya café fresco todos los días. Luego, chicas y chicos, tengo que doblar estas. Miren que son las toallitas que nos ayudan para limpiar. ¿Ah? Oh, ok. Estoy enseñando más o menos lo que se hace, chicas. Miren, aquí hay que poner la música. Solo voy a encenderlo. Y hay que poner la música a un máximo de 49, como dice aquí, miren. Para que haya música allá afuera. Así que si ustedes oyen que les pongo otra clase de música y no se oye lo que se habla, es por... porque aquí hay música, chicas. Ponemos música de allá de Francia. Y ahí les voy a estar enseñando un poquito de lo que hago, ¿ok? No todo lo que vean es que así es, no. Muchas veces no es la misma rutina. Miren cómo decoró Christopher con calabacitas. Bien bonito. Miren. Miren aquí, él tiene mucho ingenio para decorar. Miren. Miren acá. Y ahí están las flores, miren. Esta yo me encargo de tenerlas así. Esta otra y la que está allá y la que está aquí. Siempre les ando echando agua y todo. Aquí están todos los vinos. Y aquí hay una área como de sala. Y aquí tenemos agua pura, vasos, napkins o servilletas, en fin. Así está. Aquí está la registradora, el área del café, donde hacemos el café y la comida. Miren los postres. Estos son hechos de azúcar, miren, él los diseña. Son hechos de azúcar, de puro azúcar. Miren este, lo hizo para el Día de las Madres.
provechito. Me eché un cafecito, que no hay nada como iniciar labores con un buen café.
Together.